penales. Y ahí, Juan Fran, uno de los más queridos del Atlético de Madrid, fallaría y llegaría Cristiano Ronaldo para poner cuentas definitivas y alzar una orejona más para el Real Madrid. Victoria rica por parte del conjunto merengue en este torneo continental, algo que realmente a través de un grupo francés, Santiago Bernabéu, es que realmente nace la Copa de Campeones de Europa, ¿no? E inmediatamente al nacer, Diego, fue del Real Madrid. El Real Madrid marcó una época al comienzo, porque era el club más organizado, porque tenía un presidente distinto, visionario, como lo fue Santiago Bernabéu, que tuvo un momento de iluminación cuando lo contrata Alfredo Di Stéfano, y después cuando arma ese gran equipo, lo rodea de estrellas a, creo que el gran prócer, quizás el más grande prócer del madridismo, porque fue el hombre que cambió al equipo blanco, Diego, y a partir de allí el Madrid fue otro y el fútbol fue otro. Claro. Sí, definitivamente sí, con las 5 copas consecutivas. Los envidiosos, los que están de la otra vereda, dicen, bueno, en esa época no había que jugar tantos partidos para llegar a una final, para poder revalidar un título, la chance que hoy tiene el Real Madrid, al que le costó mucho, porque estuvo más de 30 años sin poder levantar la orejona, y creo que después de aquel...